viniste a este congreso empezaba hablando de sanidad pública. ¿Cómo está la salud de Castilla-La Mancha? En plena forma, lo ha demostrado a la más alta presión y en los peores momentos dio respuesta a la ciudadanía castellano-manchega. Eso implica una reflexión de saber que esto es lo más importante y por tanto hay que hacer todos los esfuerzos, como está proponiendo el presidente Emiliano García Page, para reforzar aún más el sistema público de salud, nuestra atención primaria, en definitiva, para marcar lo que ha sido una de las señas de identidad de transformación de esta región y consolidarla y cuidarla. Porque lo que nos ha salvado de esta pandemia ha sido lo público, ha sido el sistema de salud, han sido sus profesionales y por tanto ahora desde la normalidad que hemos recuperado hay que dar una respuesta si cabe más rotunda de apoyo a la sanidad pública. Este congreso se ha hablado de regionalismo, de municipalismo, de mujeres, de liderazgo, al final son los sentimientos del PSOE de Castilla-La Mancha. PSOE de Castilla-La Mancha es una escuela propia, una escuela que construyó esta región porque partimos de la nada en el desarrollo de nuestra autonomía y que ha basado siempre el ejercicio de la organización, pero también de la presencia en las instituciones desde la cercanía, el trabajo, la dedicación, la honradez y siempre velando por el interés general y haciendo que esta región avance. Esa es nuestra seña de identidad y en cada congreso reforzamos energías, renovamos proyectos, renovamos equipos y dispuestos a seguir conquistando futuro. ¿Con un líder indiscutible? Sin duda, Emiliano García Page. Muchas gracias.